Unsain Grupo les ofrece este espacio. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Isla Point tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mis enemigos siempre decían: Tonia, di la verdad. Tonia, ¿qué sientes al ir a los grupos? La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. ¿Eso es un movimiento limpio? Me cago en la leche. No diga tacos a las niñas. No digo tacos, coño. ¿Quién es? ¿Ya habéis follado? Queremos ver una familia americana normal. No tengo una familia americana normal. Has patinado como una bollera sin gracia. ¡Qué vergüenza! Toda mi vida me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí. 4 con 8. ¿Cuándo me tratarán con justicia? Tenemos en cuenta la presentación. ¡Que te den por el culo! Conozco a un tipo, pero ni siquiera debería decir su nombre. Derrick. La prensa quería que yo fuera una mierda. Yo nunca hice esto. ¿Qué está pasando? Somos del FBI. ¿Saben algo? ¿Qué sabes sobre Tonia Harding? No conozco a ningún Tony Harding. ¿No es su guardaespaldas? Cuando era niña, ¿me quisiste alguna vez? Te convertí en una campeona sabiendo que me odiarías. Ese es el sacrificio de una madre. Me condenaste. América. Quieren a alguien a quien amar, pero también a alguien a quien odiar. ¡Ah, venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga? ¿Quién le haría eso a una amiga? Ya basta. Abrimos la sección de cine con Yo, Tony, la historia que nos lleva a la década de los 90, una prometedora patinadora artística y todos los problemas en los que se ve envuelto ese éxito. Fermín Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Pues con muchas ganas de ver todas las pelis que te traigo hoy. Ya sabes que estamos siempre, estas fechas son como las mejores. Desde luego, ¿eh? No hay tiempo casi para ver todas las películas interesantes que tenemos en nuestras carteleras. La verdad que sí, sobre todo para pillar las sesiones en versión original, ¿eh? Que es un poco lo que llevo más. Las pelis más o menos un poquito aguantan, unas semanillas aguantan, pero las versiones originales se nos van escapando, así que hay que hacerse como pequeños calendarios, ¿eh? Así es. Bueno, esta no sé si la tendremos en versión original, Fermín. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque además es una de las pelis prometedoras de la temporada, esta temporada. Está, bueno, en los Globos de Oro, Allison Janney se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, está nominada también al Oscar, y Margot Robbie, que es la prota de la película, que es esta actriz que estamos viendo ahí, que además era, pues, la, bueno, tenía un papel muy importante en el Lobo de Wall Street, por la que le recordamos muchísimo, pues también está nominada al Oscar, ¿no? Una peli muy, muy curiosa, ¿eh? Muy, muy, muy interesante.
Nos va a contar la historia, un caso real. Hoy tenemos dos pelis basadas en hechos reales. El caso real de esta mujer que se llamaba Tonya Harding, patinadora americana, que la verdad es que era una chica muy prometedora, con una carrera pues muy, 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 muy prometedora. Y cuando se estaban preparando los Juegos Olímpicos del 94 en Estados Unidos, ella, que estaba en muy malas compañías, bueno, estamos viendo un poco pues esa... Alison Jenny se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por esa madre dura, pues muy maltratadora de esta joven. Y siempre rodeada ella pues por gente, la verdad, bastante, no sé, ahora se dice la palabra tóxica, ajá, no sé, sí. Gente muy poco favorecedora a su alrededor. Bastante mala, ¿no? Bastante mala, bastante villana. Y hay un caso muy curioso que se produce pues justo antes de los Juegos Olímpicos del 94, cuando se tenía que decidir a qué patinadora iba a enviar a Estados Unidos, pues la rival de ella, un matón, con un bate de béisbol, le golpeó las rodillas intentando partirle la rodilla. O sea, al final acabó lesionada, ¿no? Entonces la película que nos va a contar la historia de esta patinadora básicamente se va a centrar, va a pivotar todo alrededor de este suceso. Estos días viendo imágenes, buscando, es muy fácil, claro, esto ocurrió en el año pues 93, 94, sí. Hace 25 años, parece mucho pero tampoco es tanto, y buscando en YouTube están los vídeos exactamente, porque claro, todo esto estaba grabado, y ahí están los vídeos de la patinadora rival, pues lesionada en el suelo, llorando y gritando, y es muy bonito pues contrastar esto con las imágenes de la película. Sí. Y la película, ¿no? Sí. Bueno, además fue un escándalo, ¿no? Porque todo parece indicar que algo tuvo que ver el entorno de la patinadora rival. Sí, casi, pues su marido, su guardaespaldas. Sí, la verdad es que fue uno de los grandes escándalos en Estados Unidos de los 90, luego eclipsado por otros casos como el de O.J. Simpson, etcétera. Bueno, los 90 estuvieron llenos de escándalos. Así es. Sí, y la verdad que la película pues ha elegido una fórmula pues que siempre suele llevar al éxito, es decir, basarte en un hecho real bastante conocido popularmente y bueno, pues utilizar toda la estética de los 90, pues una dirección pues así como muy acelerada, muy vigorosa, y una actriz también pues con cierto caché, pues que ya ha tenido otros éxitos como luego de Wall Street, pues para ponerse una peluca de los 90, estos cardados imposibles. Y hacer una película. La verdad es que el tráiler es de estos tráilers que lleva gente al cine. Yo tengo muchas ganas de verlo. Apetece, desde luego. Bueno, pues de la década de los 90 a los 70, 1970, y en este caso todo el dinero del mundo. Sí. La historia de un millonario. Sí, John Paul Getty. Y una película de la que sabemos más por su intrahistoria que por la película en sí. Esta es la famosa película que rodó Ridley Scott con con Kevin Spacey, que lo hemos borrado todos tanto de nuestra memoria que hasta se me ha borrado a mí. Después de los últimos escándalos, verdad, ¿no? Supuestamente. La verdad que sí, bueno, todo este escándalo de los Weinstein, originalmente todo comienza, hay que recordarlo, con el escándalo de una actriz acusando a Kevin Spacey, bueno, pues de acoso sexual, ¿no? Bien, pues esta es la película de la que sacaron a Kevin Spacey del metraje. Además era una película también, bueno, estas las películas que estamos viendo ahora, pues un poco de alguna manera las que se estrenan en estas fechas ya se hacen un poco pues con la vista puesta en los Oscars, ¿no? En una película pues con una factura pues interesante, buscando que pues los actores principales puedan estar nominados, y en esta película pues de alguna manera también se buscaba la nominación de Kevin Spacey con un maquillaje muy muy elaborado, y bueno, ya se preveía que iba a estar nominado al Oscar, ¿no? Y a los Globos de Oro. Finalmente, bueno, la película sabes que se terminó, y ante el escándalo, Ridley Scott lo que decidió fue borrar a Kevin Spacey del metraje y volver a rodar de nuevo todas las escenas en las que aparecía, que básicamente es de alguna manera, casi te diría, de alguna manera el protagonista de la peli, es pues John Paul Getty, este millonario que vamos a recordar en un caso pues quizá igual un poco menos conocido, más conocido en la sociedad estadounidense. Es un millonario al que, bueno, pues un grupo de paramilitares italianos secuestran a su nieto. Le piden un rescate y él, que
yo creo que fue la primera persona en llegar a los mil millones de dólares, bueno, un millonario de estos eternos y siempre de top en la lista Forbes, decidió no pagar el rescate, decidió no negociar con terroristas. Ya sabes que esta frase es muy de las películas americanas, sí, sí. Nosotros no negociamos con terroristas. Eso es, no cooperan con las demandas de extorsión. Eso ¿no? es, y decidió no pagar y contratar a un exagente de la CIA, la madre del niño, es decir, la hija de este millonario, decide contratar a un agente de la CIA, y es Michelle Williams y él es Mark Wahlberg, para que le ayude a liberar al niño. Bien, pues, como te decía, quitaron del metraje de la película a Kevin Spacey, que estaba súper maquillado, y lo sustituyeron por Christopher Plummer, que es un actorazo y que finalmente ha sido quien se ha llevado las nominaciones tanto a los Globos de Oro como a los Oscars. Bueno, pues nos quedamos con ese cambio. Nos gusta el actor también, desde luego, ¿no? El intérprete, y la película pues también parece interesante, ¿no? La historia de este magnate, de este rico. Y me cuesta valorar la decisión de Ridley Scott, porque si abrimos ese melón, todo lo que vamos a tener que revisar, y los escándalos que vamos a ver. Igual tiene que cambiar todas las películas. Pues, ¿no? Igual. Sí. O muchas. Yo creo que sí. En fin. Bueno, Lady Bird, otra historia que nos lleva a una chica con inclinaciones artísticas, California como escenario. Y esta es de las mías, Amaya, también, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Detrás de la peli está Greta Gerwig, que viene a ser pues como una especie de musa de todo lo que es el nuevo cine independiente norteamericano, ¿no? Y ya de alguna manera la musa del mumblecore. Mumblecore es un toda una corriente, una serie de películas, un género que ocurre pues a principios de los 2000, más o menos, que la verdad es que en nuestro país no se han visto muchas películas. Hubo una distribuidora que se animó a editar unas películas en DVD, pero que han quedado como un poco pues desaparecidas, pues más vinculadas al Festival de Sundance. Quizá algunas se han visto más pues en el Sundance Channel, ¿no? Pues que son películas pues más pequeñitas y ha habido poca posibilidad de ver. Y una de las actrices más importantes de ese movimiento pues era Greta Gerwig. En muchos sitios he visto que nombran esta película como la ópera prima de Greta Gerwig. Esto no es cierto. Ella tiene una película que hizo en el 2008 que se llamaba Noches y fines de semana, que la codirigió con Joe Sanwer, que es uno de los directores pues más típicos de ese movimiento del mumblecore, y bueno, es una actriz que quizá se ha hecho más conocida por ser la protagonista y guionista de Frances Ha, la peli de Noah Baumbach, que también pasa un poquito desapercibida, pero que yo recomiendo y se puede rescatar, pues está en Netflix. O sea, quien quiera recuperarla, Frances Ha, es una buena película. Y una película pues un poquito autobiográfica, ha sido una de las sensaciones en el circuito de películas independientes de este año. Y nos cuenta la historia pues de me cuesta un poco, Saoirse Ronan. Difícil, ¿no? Sí. Saoirse Ronan, eso es, que es esta actriz también multinominada a premios y que es la protagonista de la película, que viene a ser una especie de esos, de alias de la propia Greta Gerwig, porque nos va a contar la historia de una joven en Sacramento, que es justamente de donde es Greta Gerwig, que en un verano donde está acabando el instituto, pues tiene que decidir qué hacer con su vida, qué universidad ir y bueno, pues cómo hacerse adulto. ¿No? Una película, pues eso, interesante. Muy bien, bueno, seguimos. Diane Kruger es la protagonista de la siguiente, En la sombra, una de las películas que también nos apetece mucho ver. Esta actriz también nos parece muy, muy destacable en el ámbito cinematográfico, desde luego, y Alemania en este caso, y el momento nazi, los asesinatos xenófobos ocurridos en Alemania en 2000, si no recuerdo mal, sí, ¿verdad? Eso 2000, es. 2007. Sí, más o menos. Es el motivo de esa película. Eso es, y de nuevo, pues vinculándose este director que se llama Fatih Akin, vinculándose de alguna manera con la sociedad alemana y con sus problemas, ¿no? Este es un director alemán de origen turco, en Pamplona bien conocido, porque casi todas sus películas se han podido ver en cartelera desde que, bueno, pues Golem trajo aquel éxito que era Contra la pared. Cuando trajo, además fue muy curioso y es una cosa que ojalá hicieran más. Cuando trajeron Contra la pared y la estrenaron en cines, aprovecharon
contrataron para traer su primera película, su ópera prima, de cuyo título me he olvidado, ya lo tengo olvidado, pero era una película que incluso era un poquito hasta, a mí me resultó hasta más interesante que Contra la pared. Siempre vinculado pues con los problemas de la sociedad, de alguna manera también muchas veces mirando a los problemas de la inmigración turca, etcétera. Y bueno, en esta peli, con esta de Diane Kruger, que bueno, dicen que ha hecho pues uno de los papeles más importantes del año, peli muy 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 interesante también. Thriller político y judicial, podríamos decir, ¿no? Ella de hecho en la temporada, bueno, en toda la temporada de premios, la película es verdad que estuvo en la sección oficial en Cannes y Diane Kruger ganó el premio a la mejor actriz en Cannes, que no es un premio nada menor. Así es. Sí. Bueno, hablando de premios, cerramos la sección, Fermín, haciendo una mínima referencia a Tres anuncios en las afueras, que es una de las grandes películas que hemos visto en los últimos meses y que se ha llevado un gran éxito en los premios BAFTA británicos. Sí, eso es, de los 9 creo que se llevó 5, ¿no? Pues entre ellos los más importantes. Se le escapó el de mejor director, que fue para Guillermo del Toro, pero bueno, mejor peli, mejor actriz para Frances McDormand, mejor actor para Sam Rockwell, la verdad es que casi que lo consiguió todo. Hay mucha gente que mira los BAFTA, los premios de la Academia Británica, como una antesala de los Oscar. Yo tengo mis dudas, yo les veo que han barrido un poquito para casa. Martin McDonagh es un director de origen irlandés, pero él es nacido en Londres y era claro que esta es la película británica, o bueno, de origen británico, de vinculación británica del año, ¿no? Pues ya sabes que las películas tienen muchos padres y muchas madres, ¿no? No lo sé, yo no me lo tomaría como una antesala de los Oscar. Yo esta semana he podido ver La forma del agua de Guillermo del Toro, he visto las dos y no sé, yo soy muy malo con las apuestas, pero para los Oscar yo creo que La forma del agua tiene más papel. Más papel, bueno, sí. Veremos a ver, ¿eh? Sí, veremos a ver qué sucede. ¿Cuándo es la ceremonia de los Oscar? Pues es muy prontito, yo creo que es el primer domingo del mes que viene. Ajá. El primer domingo de marzo, parece que es, que no sé si es 3 o 4. 3, 4, sí, ese fin de semana. Esa madrugada. Efectivamente. Es, sí. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes. Yo todavía no he visto La forma del agua, pero ya estoy contando las horas. ¿Y te han contado algo, La forma del agua? Sí, me han contado que es excepcional. Vale. Ese amor entre un anfibio y una persona. Fíjate, te voy a decir una cosa. El año pasado todo el mundo estaba como loco con La La Land, como película de homenaje a Hollywood. Pues para mí, homenajea mucho más a Hollywood La forma del agua que La La Land. Y es mejor película, es mucho mejor película. La veremos si la semana que viene lo comentamos, ¿de acuerdo, Fermín? Y si no han visto Tres anuncios en las afueras, desde luego que la recomendamos absolutamente. Es una de las pelis del año, sin grandísima. Duda. Sí. Efectivamente. Fermín Martínez, buen fin de semana. Muchas gracias. Pásalo mucho muy bien. Buen cine. Eso es, gracias. Hasta aquí nuestra sección, una de las más deseadas de la semana, con Fermín Martínez también, que siempre nos encanta verle y disfrutar con sus conocimientos cinematográficos. Una pausa y seguimos. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Isla Point tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. 6 personajes extremos y un posible asesinato son algunos de los hilos que se entrecruzan o se entrelazan en la primera novela de la periodista, además del mundo de la televisión, que conoce bien este entorno, Ana Matallana. Ella es burgalesa, con familia aquí en Navarra, y hoy viene a la Muga y dice que con ciertos nervios, y eso que conoce bien lo que es un plato de televisión. Pero esto es otra cosa, ¿verdad? Estar en ese lado. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pues tal? Nada, sí, es cierto que estar a este lado siempre impone un poquito más. Estamos más acostumbrados al otro. ¿Y no impone más la literatura que la televisión? Bueno, sí que es cierto que la literatura cuesta, sobre todo porque es como muy solitaria, ¿no? Sobre todo en el proceso creativo. Te abres muchos mundos en los que puedes manejarte y puedes crear, pero también es el tú a tú, ¿no? Con el folio en blanco, con la historia que te llega cuando te llega. Que tampoco... Claro, se parece un poco a nuestro día a día, el trajín de informativos en el que tú estás muy habituada a trabajar en Aragón Televisión, en el trajín del deporte, de los reportajes de investigación, ¿o no mucho? Tiene su cosa, por ejemplo, a mí escribir
ficción. Me sirve también para mi día a día, porque al final no dejas de estar entrenando no las herramientas que utilizas a diario, pero sí que es cierto que luego es muy diferente en cuanto al proceso, porque al final una historia, digamos, de ficción no te sale tan de tirón, ¿no? Como te tiene que salir a veces de manera muy frenética cuando estás trabajando en la tele. Eso es, con la presión absoluta de la televisión, sí, ¿verdad? Bueno, las cuentas pendientes, ¿qué cuentas pendientes hay en esta obra? Muchas, hay muchas. Pues en primer lugar, las cuentas pendientes de los 6 personajes que se dan cita en el velatorio del fallecido con el propio fallecido. En segundo lugar, las cuentas pendientes del fallecido con esos personajes. Y al final, las que se crean en la interrelación de esos 6 personajes entre ellos mismos. Bueno, es cierto que el entorno de la muerte genera muchas ideas y muchos planteamientos acerca de la vida vivida y de la relación entre personas y para con la persona que ya se ha ido, ¿no? Cierto. De hecho, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo nos mostramos, ¿no?, en determinados contextos o ámbitos de una manera quizá diferente a cómo te muestras en otros, ¿no? No te muestras igual con tu familia, con tus colegas, en tu trabajo, en una situación un poco más formal. Entonces, todas esas variaciones son las que al final en este velatorio salen a relucir, ¿no? Porque al final Francisco, el fallecido, es una persona diferente para cada uno de los que allí se dan cita. Interesante. Bueno, esto yo creo que nos pasa, ¿verdad? Bueno, pienso que partes de la propia experiencia, más o menos, o de experiencias próximas, porque ¿quién no ha vivido un poco esta situación, ¿no? Ante la desaparición de esta vida de una persona, bueno, ¿cómo la ven distintas personas? ¿Tú narras tu experiencia? No es autobiográfico, para nada, pero sí que es cierto que obviamente cada uno de los personajes tiene algo muy mío. Son personajes muy extremos, de hecho las voces están muy exageradas, hay 3 personajes muy trastornados, la verdad, que tienen trastornos definidos, pues hay un trastorno de personalidad, hay una especie de esquizofrenia de un personaje que oye la voz de su madre en su cabeza, hay un trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente no soy nada de eso, o eso creo, quizá un poco, pero sí que es cierto que la base, ¿no?, de todas las experiencias que tienen los personajes sí que es en parte mía, porque yo he confiado en personas equivocadas, he querido a alguien equivocado o yo he decepcionado a alguien, tengo manías, yo creo que como todo el mundo. Entonces, en esa base un poco de todas esas voces exageradas, yo creo que todos o casi todos sí que nos podemos identificar un poco. ¿Y cómo trabajas los monólogos interiores, ¿no? Personajes tan complejos, con tantas aristas, con un mundo muy, muy particular, con trastornos, bueno, personas difíciles. ¿Cómo trabajas esos monólogos? Pues, digamos que adecué un poco la voz narrativa, ¿no?, el tipo de narrador, a cada uno de los personajes en función de cómo eran sus personalidades. Si, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo hubiera narrado en una tercera persona, pues no nos hubiera llegado tanto su trastorno. Entonces yo me metí absolutamente en la cabeza de este señor y de hecho era demasiado invasivo. Cuando narraba con él tenía que pasar bastante tiempo, una semana o así, sin coger otro personaje, porque si no se me contagiaba muchísimo el narrador y dejaban de funcionar el resto de voces. Entonces, para mí, en mi caso, era cuestión de centrarse en él cuando tenía que narrar y simplemente no pensar a la hora de escribir, para que no quedara demasiado ordenado, porque al final el flujo de la conciencia son todo flashes, ¿no?, que te van viniendo que algunas cosas tienen que ver, otras no. Te vienen, pues te puede venir la compra que tienes que hacer ayer y a la vez estar pensando en el propio velatorio y en lo que ello entraña. Exacto. Bueno, hay una persona que ha muerto, que es Francisco, pero ¿cómo ha muerto? Se ha suicidado, le han asesinado. Ahí hay que saber qué pasa después de 160 páginas, ¿no? Ahí está el quid, sí. De hecho, esa pregunta detona un poco toda la peripecia de la novela al final del primer capítulo. La plantea un personaje, ¿qué ha pasado con este señor? Y entonces es un poco ese guiño al thriller, ¿no? Que es lo que al final engancha, ¿no? Esa intriga engancha. Entonces tiene algo de thriller, luego es una novela más bien de personaje, muy psicológica. Entonces tiene como esas dos vertientes, porque yo creo que si fuera solo de personaje, se te haría un poco más costoso engancharte.
creo. Claro. Háblame un poco de la portada, ¿no? Porque aquí tenemos unos sofás rojos sobre un fondo azul y que... ¿Por qué? ¿Tienen algo especial para ti? O no creo que sea fortuito, ¿no? Fortuita la elección. La cosa es que Francisco, el protagonista, que está muerto, el hombre tiene algo que ver con la psiquiatría o de algún modo se ha estado relacionando con personas que tienen cierto trastorno. Entonces, ese enfrentamiento directo, ¿no?, entre él como psiquiatra y sus propios pacientes se convierte también en el enfrentamiento directo que hacen al final los seis narradores con él en el velatorio. Entonces, es un poco ese paralelismo. En la obra tenemos luces, sombras, también ternura, también cariño y humor. Sí, es que cada personaje representa un poco alguna emoción. Al final, por ejemplo, hay una persona que es lo más parecido a un amigo que tiene este hombre, pues que entraña un poco todos esos conceptos de amistad. Luego hay una hija decepcionada, porque no ha tenido a su padre durante la infancia, se desvela por qué. Y claro, ya está en ese proceso en el que no sabe si odiarlo o lamentar haberlo perdido. Entonces se mueve mucho en esa dicotomía, ¿no? De qué hago, te odio, pero a la vez te has ido, pero ¿por qué me has abandonado? Claro. Entonces cada uno, de algún modo, pues refleja un poco esas sensaciones o esas emociones que podemos sentir en nuestro día a día o en una situación un poco extrema como, como es esta. Y luego el que pone un poco el humor es un personaje ajeno que no tiene nada que ver con este velatorio, pero que se engancha a él de alguna manera, pasa, y como él es un poco disruptivo, a él le gusta meter cizaña, pues entra un poco a provocar. Lo que pasa que no sabemos si le saldrá del todo bien. Pues no lo vamos a desvelar aquí, por supuesto, en esta conversación, porque hay que leer este libro, la primera obra de Ana Matallana, que presenta hoy precisamente aquí en Pamplona, y que también, por supuesto, está en La Muga para contárnoslo. Es verdad que hay muchas periodistas que cada vez escriben y escriben más libros. Estuvo el otro día con nosotros Mara Torres, también periodista de Televisión Española, en este caso, hace no mucho Teresa Viejo, bueno, y cuántas más periodistas, ¿no?, que también eligen, aparte de la rapidez del día a día del periodismo, el reposo, la calma, cierta serenidad en la literatura, ¿no? ¿Por qué será, Ana? Pues no lo sé, porque además a mí me vino como a la inversa, porque yo sí que escribo desde que era una cría, Siempre he tenido ahí un mundo de libros alrededor, gracias a mis padres, que siempre me han inculcado mucho pues, la lectura y la escritura, y al final yo escribía relatos desde bien pequeña, entonces eso me ha ido acompañando siempre, también me fue acompañando conforme fui creciendo, ¿no?, esa cosa de ser periodista, entonces me ha ido siempre como muy paralelo. Nunca he querido de algún modo ser otra cosa, siempre he querido escribir, ya fuera para medios o para mí, y al final, bueno, pues ha salido a la luz esto en este lado y, bueno, pues tengo la suerte de poder desarrollar mi labor como periodista también, con lo cual es un combo perfecto. Exacto, una mezcla ideal, ¿no? En este caso, bueno, te deseamos mucho éxito, Ana, en tu primer trabajo, en tu primera novela, y ojalá haya muchas más, y vengas a Pamplona a contarlo, ¿de acuerdo? Ojalá, muchísimas gracias. De verdad, suerte, ¿eh?, compañera. Ana Matallana, con Las cuentas pendientes. Bueno, pues nos quedamos con esta mezcla de periodismo y literatura, que también hay que hacer mucha literatura en el día a día, aquí en la tele, y de eso también sabe mucho Ana. Les contamos más historias en el final del programa. Gracias. Estrellas, juntando palabras que se disuelven en la niebla de ese silencio que sujeta bien las riendas. Quiero cantar porque en la vida no sé hacer nada mejor. Es Marian Ruiz que presenta Bandada en concierto, ese disco sobre pájaros, libertad, sueños, vuelo, cielo
Horizonte y Alas, bandada que se define por un sonido ecléctico al que podremos escuchar mañana en la Escuela Navarra de Teatro con artistas invitados muy interesantes, entre otros el flamenco Jolis Muñoz y también el más que conocido Cuchi Romero. Con música nos despedimos, gracias por su compañía. Volveremos, ya saben, la semana que viene con nuevas historias a partir del lunes aquí en La Muga. Una semana más en la que hemos disfrutado de contarles algunas de las cosas que pasan en nuestro entorno más cercano y los personajes que también vienen a Navarra. Gracias por estar ahí. Con esta frase de Fernando Rojas nos vamos y hasta pronto. Adiós. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.